Antonio es un niño fuerte de la parroquia de Huangaje, provincia de Cotopaxi, Ecuador. Crece bajo los cuidados de su madre Manuela y los chequeos periódicos que se realiza en el subcentro de salud de la parroquia. Al verlo sano y alegre, sería difícil aceptar que pocas horas antes de nacer, su vida y la de su madre estaban en peligro. Manuela no era una madre primeriza. Había recibido a sus otros hijos en el calor del hogar, aunque no siempre todos lograron sobrevivir. Con la amarga experiencia del último parto, en el que perdió a la niña apenas nacida, buscó ayuda de doña María Nicolasa, la partera capacitada que trabaja en el Centro de Salud de Huangaje. La Red CONE, que es la red interinstitucional e intercultural de cuidados obstétricos y neonatales esenciales, se ubica en Cotopaxi, provincia de la Sierra Central de Ecuador. Cuenta con 438.000 habitantes, de los cuales, el año 2010, se reportaron 10.814 nacidos vivos. Doña María Nicolasa, al igual que otras 180 parteras y parteros ancestrales de Cotopaxi, ya no trabaja aislada del sistema de salud como en el pasado. Ahora se beneficia al estar integrada en la Red CONE. El Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección Provincial de Salud de Cotopaxi, conjuntamente con el Centro de Servicios Humanos CHS, creó la Red Provincial CONE y sus redes cantonales y microredes parroquiales como parte de la Red Pública Integral de Salud. En ellas participan el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Seguro Social Campesino, la Organización Mato Grosso, Plan Internacional y Visión Mundial. En el 2010, arrancó el proyecto Red CONE con un panorama alarmante porque el año anterior, en la provincia de Cotopaxi, se registraron 7 muertes de madres y 52 neonatos fallecieron antes de cumplir su primer mes de vida. Estas muertes, asociadas a la pobreza y marginación, golpean a las madres y recién nacidos más pobres, asentados especialmente en las zonas rurales del Ecuador. Para cambiar este panorama de desprotección, el proyecto trabaja en las 21 parroquias más pobres de 5 cantones de la provincia, en los que se ha detectado mayor riesgo de mortalidad materna y neonatal y cuentan con mayoritaria población indígena. El Plan Nacional del Buen Vivir se propone, entre otras cosas, reducir en un 35% la muerte de las madres y de los recién nacidos. Uno de los caminos para alcanzarlo es el Plan Nacional de Reducción Acelerada de Muerte Materna y Neonatal del Ministerio de Salud Pública. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio tienen la meta de reducir la mortalidad infantil y materna en 3/4 partes hasta el 2015. El modelo de atención integral en salud MAIS, implementado en Ecuador, busca alcanzar la integralidad, calidad y equidad tendiente a obtener resultados de impacto social. En coherencia con ello y con la finalidad de fortalecer el acceso, uso y calidad de los servicios comunitarios e institucionales de salud, el proyecto se plantea lograr mayor disponibilidad y acceso a atención materno-neonatal de alto impacto a nivel domiciliario y en la red de establecimientos. Mejor conocimiento y mayor demanda de atención, uso de prácticas basadas en la evidencia, comprobadas y seguras a nivel del hogar. Mayor calidad de la atención a la madre y a los recién nacidos, disponible a nivel domiciliario y en la red de establecimientos. Mejora en la participación de las organizaciones sociales, coordinación con agentes de salud comunitarios e instituciones de la sociedad civil. Para ello, el proyecto implementa la Red Provincial de Cuidados Obstétricos y Neonatales Esenciales, Red CONE. Esta red, interinstitucional e intercultural, garantiza atención materna y neonatal efectiva a nivel domiciliario e institucional, así como la utilización de prácticas y comportamientos adecuados en el hogar. Para nosotros significa el poner en práctica una estrategia del Plan Nacional de Reducción Acelerada de la Muerte Materna y Neonatal. Esto con la ayuda de CHS, que nos vino a implementar especialmente en el Cantón Pujilí y que próximamente está en toda la provincia. La Red CONE se sustenta en 3 principios. El primero es el de la interculturalidad, ya que partimos del derecho que tiene la ciudadanía
a recibir una atención de salud, por un lado basada en la evidencia científica moderna, pero por otro lado que esté de acuerdo también con sus prácticas, con su vida cultural. Está orientado fundamentalmente a la población que vive en el campo. En segundo lugar, es el de que sus intervenciones, es decir, la atención que se da a la población, esté basada en evidencia científica moderna. La población que recibe los servicios de salud del Estado tiene derecho a recibir la atención de mayor calidad técnica y científica posible. Y el tercer principio es el de que esta red es interinstitucional, con una coordinación estrecha entre las instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales que también ofrecen servicios de salud, como es el caso, por ejemplo, del Hospital de Sumbawa en el cantón Pujilí de la provincia de Cotopaxi. En el primer nivel operativo de una red CONE, denominado microred, que funciona a nivel parroquial, se brindan servicios de CONE comunitario. Aquí encontramos a los subcentros de salud del Ministerio, los dispensarios del Seguro Campesino y las parteras tradicionales trabajando en conjunto como parte de la Red Pública Integral de Salud. La microred es responsable además de la conformación de los comités de emergencia comunitarios, integrados por personas que organizan a la comunidad de acuerdo al plan de emergencia, para apoyar al traslado de las mujeres y de los recién nacidos a un establecimiento de salud, en caso de que su vida peligre. Las microredes parroquiales de salud identifican las embarazadas y recién nacidos en las comunidades de la parroquia, califican su probable riesgo usando instrumentos sencillos de tamizaje, aseguran que reciban atención prenatal y atención del parto, de ser posible, en la unidad de salud, o de no serlo, por la partera capacitada de la microred. Se realizan visitas domiciliarias a embarazadas, madres y recién nacidos en las primeras 48 horas y a la semana después del parto, con énfasis en las madres y recién nacidos de riesgo, y se realizan transferencias hacia el hospital cantonal. Las microredes brindan atención basada en prácticas científicas y con el valor de la cultura tradicional local. María Nicolasa, la partera de la parroquia, visitaba periódicamente a Manuela durante el embarazo. Le aconsejaba que acudiera al subcentro de salud para que le revisaran el crecimiento del bebé, recibiera las vitaminas que en su estado requería y así evitaran desagradables sorpresas cuando naciera su hijo. Es mi responsabilidad hacer visita a mujeres embarazadas, atender parto, visitar recién nacido y posparto. Más que todo, estamos practicando más para prevenir muerte materna y neonatal. Desde la microred parroquial se refieren casos que necesitan atención especializada al nivel CONE básico en el hospital cantonal o CONE completo en el hospital provincial. El siguiente nivel, en el que se ofrecen servicios de CONE básico, integra a los hospitales básicos cantonales que atienden las emergencias referidas de nivel CONE comunitario. Proveen los cuidados iniciales a las emergencias y complicaciones y las refieren en condiciones estables a nivel CONE completo. El nivel de CONE completo se ofrece en los hospitales Provincial General de la Tacunga y el del Seguro Social, que están en la capacidad de entregar atención especializada a las emergencias maternas y de recién nacido las 24 horas del día, 7 días a la semana, durante todo el año. Cuentan con el personal humano y equipo técnico para garantizar anestesia, cirugía obstétrica, transfusiones de sangre y cuidados especiales a las madres y a los recién nacidos complicados. La posibilidad de sobrevivir de una mujer que está embarazada, que está teniendo su parto o que ha tenido su parto, y la de un recién nacido, está muy relacionada con la atención que pueden recibir en la comunidad, en los hospitales básicos como el Hospital de Pujilí, el Hospital de Salcedo y los hospitales provinciales. La coordinación adecuada entre estos tres niveles permiten que una mujer realmente tenga mejores expectativas de sobrevivir. Para que los tres niveles de acción de una red CONE funcionen y los usuarios y usuarias ejerzan el derecho a acceder a servicios de salud materna y neonatal de calidad, se hace indispensable establecer una relación directa con la sociedad civil y sus organizaciones para que asuman responsabilidades con la salud de las personas y sus comunidades a través de acciones de veeduría y participación social. Bueno, el recién nacido en la comunidad es importante cuando la familia siente contento de haber tenido un hijo recién nacido que puede aportar a la sociedad cuando sea grande.
Llegó el momento del parto y se vio que el cuerpo de Manuela no soportaría las condiciones con las que venía su hijo. Se produjo una obstrucción. Manuela revivió dolorosamente la experiencia de su último parto. No estaba dispuesta a perder otro hijo. Tenía claro que perder un hijo no era lo natural. Había que actuar de inmediato, como lo comprendió don José, el líder comunitario, al convocar a vecinos e integrantes del Comité de Traslado de Emergencias para llevar hasta la carretera a Manuela en Chacana, práctica tradicional en la que se carga dentro de una manta a las personas que no pueden hacerlo por sus propios medios. En el centro de salud recibieron a la madre. El caso era complejo y se activó el sistema de referencia de la red CONE. Decidieron enviarla a la Tacunga. Luego de 2 horas de viaje, Manuela recibió atención. Fue necesaria una cirugía para que Antonio naciera. La red sustenta su trabajo en un permanente sistema de capacitación y mejora continua de la calidad en todos los niveles en los que opera. Los médicos, enfermeras y parteras profesionales reciben capacitación teórica y práctica en CONE. Al interactuar con el personal del centro de salud, las parteras tradicionales comparten conocimientos y aprenden a detectar señales de peligro durante el embarazo, el parto y posparto, así como las que amenazan la vida de sus hijos e hijas recién nacidas. Aprenden además sobre algunas prácticas basadas en evidencias científicas que permiten cuidarlos. Las parteras son un enlace fundamental entre las familias, la comunidad y los servicios de salud. El médico del hospital sabe que recibirá emergencias de la zona rural y que debe entregar calidad y calidez en la atención. En el hospital provincial se conoce el trabajo que opera en los cantones y parroquias y están atentos para entregar atención especializada cuando surja una emergencia. Todo este esfuerzo, realizado en 3 años, ha producido los siguientes resultados principales en las parroquias donde interviene el proyecto. El conjunto de atenciones institucionales calificadas del parto y las que atienden las parteras capacitadas se incrementó en 25%. La atención en el postparto temprano a la madre y al bebé en las primeras 48 horas se incrementó en 45%. Mejoró la capacidad de manejo de la asfixia a recién nacidos a través de la capacitación a 90 profesionales de los hospitales de La Tacunga, Pujilí, Saquicilí, Salcedo y La Maná en el método ADR, ayudando a los bebés a respirar. En el hospital de La Tacunga se instauró un servicio de Madre Canguro en el que atiende personal capacitado por la Fundación Madre Canguro de Colombia. Se creó y puso en práctica métodos y herramientas para la vigilancia epidemiológica de la muerte neonatal. La tasa de mortalidad de recién nacidos en los cantones que implementan redes CONE disminuyó de 12 a 6 por mil nacidos vivos, es decir, su disminución fue del 50% en comparación a ninguna reducción en otros cantones en donde no se implementó las redes CONE en la misma provincia. En base a los resultados efectivos de la red CONE en Cotopaxi, el Ministerio de Salud del Ecuador decidió expandir el modelo a todo el país. Para ello, el Ministerio ha nombrado grupos técnicos de trabajo que se encuentran preparando los aspectos técnicos, legales, financieros y organizativos para la expansión de las redes CONE a nivel nacional en el 2013. Arriba en mi casa, que no pude dar a luz, no me vino así, solo me dio dolores y no me vino los pujones. Por eso mi suegra, que es partera, dijo que por favor vaya a hablar el carro para llevar al hospital. Y de ahí me trajo acá al hospital y justo llegando acá al hospital me bajó la fuente y me cogieron los datos adentro en el hospital. Y pasaron a la camilla y pusieron un suero y enseguida ya tuve a mi hija. Las instituciones de salud, las parteras ancestrales, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones comunitarias, los medios de comunicación, las familias y comunidades involucradas en el proyecto Red CONE están conscientes de que las mujeres embarazadas y los recién nacidos son vida para la familia y para la comunidad. Red de Cuidados Obstétricos Neonatales Esenciales, CONE Cotopaxi.